Qui no està preparat? Vale. Bueno, abans de començar, moltes gràcies per haver vingut. Nosaltres som la companyia Brodes i farem tres números dintre de l'espectacle. Hip-hop no es una cultura que está cerrada y que solo se puede hacer una cosa, sino que está abierta para que siempre esté viva, porque si no las cosas se quedan como estaban y mueren, ¿no?, un poco. Es la primera gran producción, pero sí que ya tenemos otras obras en teatro y en calle, tenemos espectáculos. Lo que pasa es que queríamos estar un mes en Barcelona, por lo menos, y buscamos y al final encontramos unos coproductores como 3x3, increíbles. Y a partir de aquí pues hemos podido hacer esto, pintar las paredes del Victoria, poner todo esto aquí, pensar que en el espectáculo se ve un poco, por eso dije del carré al teatro, de la calle al teatro, se ven un poco, todas las coreografías están inspiradas en la calle o son cosas que directamente pasan en la calle. Nuestro trabajo es obviamente físico, siempre hay lesiones, para ello conviene tener una buena base antes. Yo particularmente vengo de la gimnasia, lo cual me ha ayudado luego al pensar los movimientos y realizarlos, a tener una buena base de control en el espacio, dónde estás exactamente y cómo debes trabajar todo. Siempre hay que estirar y trabajar bien nuestro cuerpo y tenerlo en caliente antes de bailar. Y yo creo que es eso, que echarle muchas horas. Cuando tenemos tiempo llegamos a entrenar 3-4 horas y nada, básicamente por ahí va la... Bé, farem una mica de power move, que es diu, que és els moviments de força i rotació, que venen més de la gimnàsia dins del break. Però jo començaré amb un molino i ell farà uns artistes, vale? Molino. Nosaltres tirem més per l'art, no? No tenim una gran història on s'explica oh, aquí em vaig fer mal, no, és més coreografies diferents, però sí que totes tenen un fil conductor i estan lligades entre si amb el carrer. Inclús la decoració i tot, ens fixem en el carrer, ens inspirem del carrer, però el que busquem a ensenyar al públic no és com un musical en què expliques una història, sinó que anem a les coreografies i a viure amb la gent i a disfrutar aquests moments. La coordinación de nosotros cuatro, de Paul, Yu, Clara y Berta, es eso, hace mucho tiempo que ya trabajamos juntos y yo creo que a medida de irnos conociendo, entendernos, también se ha transmitido en el trabajo. Los cuatro nos encanta trabajar, nos encanta hacerlo bien y luego cuando estamos juntos estamos abiertos a todo, ¿no? Pues uno, ay, pues mira, yo oigo esto, yo propongo esto y siempre nos adaptamos. Y yo creo que es el estar juntos y también al tener tanta compenetración, al ser dos hermanos, dos hermanas, y que hace tiempo que nos conocemos, pues hace que esta coordinación se vea en el espectáculo. Hay similitudes con muchísimas cosas. Nos influenciamos mucho de los ritmos africanos, por ejemplo, del flamenco, de esta energía tan fuerte también, ¿por qué no? De todas estas cosas que dices a lo mejor más de... ¿no? De disociaciones, pues es verdad que los egipcios y los bailes así, más así, lo hacen. O sea que está todo muy uno de aquí, el otro de allí, pero para hacer algo. No simplemente copiando un trozo de aquí, un trozo de allá, sino cogiendo algo y llevándolo hasta un sitio.